Bueno, bienvenidos al canal. En el video de hoy voy a hacer un quesito frito con una salsita de guayaba, que realmente va a ser súper sencilla y es muy bueno para aperitivos cuando tienes invitados o para tu familia. Si deseas ver cómo yo la hago, quédate en sintonía para mostrarte los ingredientes y el procedimiento. Ok, el queso que voy a usar es este queso que se dice queso de freír. También hay otro queso que no es de freír, pero que se puede usar. Mayormente las personas lo pasan por harina, de esta harina para todo uso, lo pasan y lo fríen. Yo no lo voy a hacer. ¿Para qué lo hacen? Para que quede como que más firme. Pero no importa, no pasa nada. Yo lo voy a hacer bien simple. Vamos a abrirlo y a cortarlo. Ok. Y voy a hacer un poquito de la pasta de guayaba. No la voy a usar toda. Mira, vamos a cortarlo en cuadritos. Vamos a cortarlo en tres. De esta manera. O de la manera, ¿verdad?, que usted lo quiera cortar. Cortarlo más chiquito. Lo estoy cortando más pequeño. Es a su gusto. Como usted lo quiera, pues rendir. Pedacito, es como una mitad o un poquito menos de la mitad. Esto usted lo vamos a poner con un poquito, lo vamos a picar en pedacito con un poquito de agua en el microondas o en la estufa hasta que pues se forme la salsita. Así de simple, no vamos a complicar. Vamos a echarle un poquito de aceite. Vamos a poner a fuego mediano alto. Vamos a esperar que caliente. Y lo vamos a freír hasta que estén dorados. No porque el aceite o el fuego muy alto. Y todavía está frío. Vamos a irlo echando. Pero si hay gente que lo quiere hacer que queden bien chulos, pues no está pesado. Mientras se van a ir friendo, voy a cortar y a poner en un envase de microondas la pasta de guayaba. Estar pendiente al quesito que no se les queme. Todos los lados pues dorado. Si le echan más aceite pues va a cubrir más.
tengo un tercio de agua. Y para el microondas. Vamos a comenzar con un minuto. Lo volvemos a poner otro minuto. Con el caliente pues se va ¿cómo es? Derritiendo hasta que se derrita. Voy a poner otra mes en él por un minuto. Voy a ponerlo aquí para que me sea más fácil sacarlo. Tenga cuidado que esto se calienta. A ver. Ok, ya lo dejé un minuto, lo trituré, lo puse otro minutito. Tenga mucho cuidado, hágalo de poquito a poquito, no queremos que la salsa de guayaba, ¿verdad?, se vaya a, pues, en vez de agua le puedo echar un poquito de jugo de piña o de jugo de china. Yo lo hago con agüita porque el queso ya es saladito y la pasta de guayaba dulce, eso. Y tenga cuidado cuando la vaya a servir porque está bien caliente. Y esto pues quema. Así que mucho, mucho cuidado. Mira, ya quedó la salsita, mira. Mira qué rico. Y se sirve con el quesito. Hay que esperar que enfríe un poco. Tengo que probarla primero, a ver si está bueno. Y aquí el resultado. Esta es la salsita de guayaba, que es realmente súper simple. Y aquí están los quesitos fritos. Delicioso. Dos horitos, dos americanos. Ah, mira, sí. Dos americanos, qué rico. Esos hombres le dieron. Yo lo corté los míos, yo los corté en pedacitos para nosotros. Pero ven la salsita. ¿Estás seguro que está bueno? Yes. Uh-huh. Sí. El saladito, bueno. Saladito con el dulce, divino. Ay, no sé qué digo. Así que, trátelo. Uh-huh. Uh-huh. Está bueno. ¿Y la salsa de guava? ¿Lo compraste? No, yo la hice. Ay, qué rico. Yo la derretí simple, con agua. No hace. ¿Y agua? Macho, sí. Suscríbanse, regálame un like, compártelo. Acordándote que este video también va a salir en inglés y tengo que avanzar antes que salga. Eso sí, se está aprendiendo.